Se suman actividades en este año por parte del grupo de búsqueda y rescates. ¿El desafío de la nieve es el próximo evento? Sí, digamos, evento de competencias deportivas, sí, el próximo 20 de junio, ya el octavo desafío de la nieve. Hasta ahora vienen muy buenas las expectativas, ya tenemos más de 100 corredores inscriptos o pre-inscriptos en dos disciplinas, tanto en los 12 kilómetros como 21 kilómetros. Así que bueno, esperando con ansiedad que llegue ese día para que salga todo bien y pueda recaudar fondos para la institución. ¿Tiene algún cambio del circuito? Con respecto al año pasado, sí. Digamos, por una necesidad que tema siempre los corredores, hacemos como encuesta a ver qué opinan de los recorridos y los circuitos, y el año pasado fue más que nada un tema climático y no teníamos un espacio físico para que se quedaran. Entonces este año decidimos largar y terminar en el centro de Villa La Angostura como para que puedan acceder a sus cabañas o a lugares de alojamiento rápido, ¿no? Otra de las actividades se va a desarrollar este fin de semana con una feria de ropa. Sí, este fin de semana, sábado y domingo, el grupo de rescate va a hacer una feria de ropa que va a ser a beneficio exclusivamente de Raúl, que Raúl es parte del grupo, uno de los fundadores, que él sigue en Buenos Aires. De paso voy a aclarar a la gente que en realidad Raúl él tiene todo cubierto en Buenos Aires, el tema de medicina está todo cubierto, pero el tema de la feria y todo lo que se junta es para que viaje la familia en realidad, porque es un trayecto muy largo y las familias son muchos y los que trabajamos, bueno, nos bancamos con nuestro sueldo, pero la mayoría de los hermanos no pueden viajar, entonces cada vez que hacemos un evento, toda la plata esa es para cubrir los gastos de viaje, de estadía en Buenos Aires y todo ese tipo de cosas. ¿Cuál es el estado de salud actual? Bueno, hasta ayer las noticias eran buenas, él va avanzando de a poquito, así que creo que en pocos días, si Dios quiere, lo que dijeron los médicos es que puede pasar a sala común y después ya en unos días más iría a rehabilitación a Córdoba. Bueno, mucha gente que se suma a este trabajo, gente voluntaria, más allá de los desafíos, ¿no?, que realiza la sede. También tenemos una entrega de sobre y también una rifa con un bono de contribución. ¿Cuándo empieza a partir de la venta de la rifa? Sí, calculo que en estos días. Estábamos esperando la autorización de la municipalidad ya y se haría un bono de contribución por un valor de 50 pesos donde van a haber 15 premios en total. Y bueno, se sortearía en vivo por la radio La Jungla el día martes 18 de agosto. ¿Cómo pueden acercarse o contactarse con ustedes para el tema de los sobres, ¿no?, y la colaboración? Sí, la campaña del sobre va a ser para el día 27 y 28 de junio. Vamos a estar saliendo a repartirlos por los distintos barrios de la localidad con un folletito explicativo de las necesidades y las cosas que hace la institución. Y luego los pasaríamos a juntar el 11 y 12 de julio. Las mismas personas que repartieron en esos lugares van a ser las personas que lo van a juntar en urnas, cosa que la gente pueda colaborar, cerrar un sobre y lo depositar en las urnas, ¿no?